Bueno, nos encontramos hoy con el nuevo director técnico de la división de menores, un viejo conocido de la casa, Gerson González. Gerson, bienvenido al Boyacá Chico de vuelta, bienvenido a su casa. ¿Cómo se siente en este nuevo reto, este nuevo desafío? Bien, la verdad, muy contento de volver acá a mi casa, como tú lo dijiste. Agradecerle de antemano a Dios por esta nueva oportunidad y al profesor Eduardo Pimentel. La verdad que ha sido como un padre para mí en esto del fútbol. Personas que valoran al futbolista como él, poca aquí en Colombia, por no decir ninguna. Entonces, muy agradecido con ellos, agradecido con la gente que me ayuda para venir acá, para venir nuevamente acá, y esperamos con la ayuda de Dios tratar de hacer un buen trabajo, que es lo que uno quiere. Gerson, cuando usted salió del equipo, jugadores como Juan Alejandro Maecha, Edwin Móvil, Juan Galicia, apenas empezaban su carrera profesional. Hoy son los referentes del equipo. ¿Cómo ve el equipo hoy en día? ¿Cómo es el Boyacá Chico estos años que estuvo fuera de su casa? Respecto a los jugadores que acabas de nombrar, tuve la oportunidad de jugar con ellos. Eran unos niños, como yo les decía, mis niños. Ahora sigo diciendo mis niños, pero pues tienen toda la experiencia necesaria para jugar. Lo poco que he visto, porque pues de mi ciudad de Cali a acá casi no se ve pues lo que se maneja lo del Boyacá Chico, pero se ven las noticias que han hecho un buen desempeño. Estuve en Argentina, me siento muy orgulloso de haber estado con ellos. ¿Por qué? Porque creo que les di una enseñanza en lo futbolístico, no como persona, y ahora que vuelvo acá se ve el cariño que me tuvieron, el gran respeto que me tuvieron. Entonces eso es muy muy satisfactorio para mí. Y eso, ahora en este nuevo rol de director técnico de las divisiones menores, ¿cuál va a ser su objetivo, su misión dentro del equipo? Ahora, apenas estamos llegando, no conozco bien el plantel, pero pues lógicamente cuando uno llega a una institución llega a ser lo mejor posible. Quedar campeón con esta categoría, no conozco ningún jugador todavía, pero me han dicho que es una muy buena categoría, que tiene muy buenos jugadores. Entonces vamos a tratar de hacer el trabajo que a mí me gusta y que le gusta a otros técnicos, para tratar de llegar al objetivo, que es llegar a quedar campeón. Gerson, ahora entra usted a ser parte de un cuerpo técnico con el profesor Gamero, también un conocido suyo que lo dirigió aquí cuando usted estuvo. ¿Qué ha podido conversar con él? No hay cosa más contenta de que lo dirigan a uno como si fuera la casa de uno. Y lo que más recibió el profe Gamero hasta el momento, le agradezco a él por la manera como me recibió. Él me conoce como soy como persona, me conoce como jugador. Ahora, en esta nueva etapa de técnico, espero que no tengamos ningún problema, de que tratar de estar siempre a su servicio, de que lo que él diga prácticamente, porque él es el que manda en estos momentos. Y como cabeza de grupo tenemos que tratar de hacerlo todo. Gerson, por último, para estar actualizado en las redes sociales, para toda la hinchada del Boyacá Chico, su Twitter, para que lo sigan, para que lo saluden todos esos hinchas del Boyacá Chico de años atrás, de todo este tiempo, que siempre estuvieron con usted y siempre están pendientes de Gerson González. Sí, por supuesto, mi Twitter es @Gerson116. El Gerson es JERSSON y el 116. Gerson, muchísimas gracias y nuevamente bienvenido a su casa. Bueno, muchas gracias.